de Miguel Díaz, es cubano, amigo de mi imprenta, y él hizo un proyecto que va muy adelante, una saga, serie que se va a emitir en Cuba. Es un proyecto de él que hizo desde Pereira, Cuba. Él tiene un personaje que se llama Aji Guaguaba. Lo hemos mostrado en algunas versiones del encuentro artístico de cine. Unos dibujos maravillosos de él. Otro personaje que va a ser famoso como los que hizo Juan Padrón unos años atrás. Entonces Miguel nos va a mostrar adelantos pequeños, dos horas, un trocito de imágenes de lo que ha sido ese proyecto y nos va a contar las bondades de que significa ese trabajo con el premio que obtuvo para que fuera aprobado por el CAI para que se emita en la televisión cubana. Quien pueda, Miguel, puede hablar despacio, es que él habla inglés cubano. Entonces yo tengo que traducirle cuando le pido que me escriba. Miguel, bienvenido. Buenas noches, gracias. Ya alguien más me presentó, de todas maneras me presento más, un poquito más. Como dice Germán, soy cubano, soy diseñador gráfico, guionista, ilustrador e historietista. Este proyecto es prácticamente nace en el año 2014, en la historieta. Yo trabajaba en la editora Abril, en la editorial en Cuba, y ahí hice la presentación del proyecto, en historieta. Entonces, en ese mismo año vine para Colombia y me di la tarea de preparar guiones con la idea de presentar, y lo presenté precisamente a Juan Padrón, el creador de Los Vampiros en La Habana y el Pío Valdés. A él le gustó la idea de los guiones y me propuso que lo presentara al ICAI, y lo presenté y tuve la suerte que lo aprobaron para hacer realizado una serie animada. Y entonces en este video que van a presenciar es parte del proyecto de realización de la serie, donde se muestra primeramente el proceso de la historieta, lo que es el storyboard, y el proceso y un fragmento, un tráiler de lo que es el primer capítulo de la serie, que se realiza en Cuba en el año. Como les decía, yo realizo aquí los guiones, el storyboard, los envío a Cuba y allá se encargan de todo lo demás. ¿Tienen alguna pregunta o algo? Y se me olvidó decirles, contarles. Si sí, me entendieron, si creen que hablé un poquito rápido me lo dicen y les repito. Me entendimos bien. No, es que hoy sí hablo despacio. Ya llevo mucho tiempo en Colombia, prácticamente ya me siento colombiano. Ya es Pereira. Ya es país. También. 11 años llevo en Colombia. De edición a Enrique Pedrosa. Y muchas de las composiciones cinematográficas que tiene Enrique Pedrosa, que tuvimos oportunidad de ver algunas, son trabajo de Miguel. Y el diseño que le hace para. Porque una cosa es dibujar, otra cosa es hacer caricaturas, otra cosa es hacer el diseño para la presentación de un producto de caricatura y de dibujo que haga un artista determinado, y eso lo hace Miguel. Es bueno hacerle una explicación, aclarar determinadas cosas de la historia, de lo que van a ver, porque como es un personaje cubano, es un personaje de ficción, de aventura, pero enmarcado en un marco histórico de Cuba, de lo que es la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia contra los españoles. Entonces, Aji Guaguao, no sé, aquí en Colombia, es un ají pequeño, muy picante. Y es el nombre del personaje, de una niña. Este personaje es una niña hija de campesinos, pero de campesinos pacíficos. Los campesinos pacíficos en Cuba, en esa época de la Guerra de Independencia, eran los campesinos que no estaban de acuerdo con la guerra. No estaban ni a favor de los españoles, ni a favor de los insurrectos, que eran los mambises, que peleaban en contra de la colonia española. Entonces, esta niña es hija de campesinos pacíficos. Así que no estaba a favor de la guerra, pero sin embargo ella, con unos apellidos de ella, un descendiente de cimarrones, un descendiente de judíos chinos, ella adopta una segunda personalidad y entonces tienen varias aventuras en contra de la colonia española. Ahora sí les pregunto, ¿qué entendieron? Mentiras. Gracias, Miguel. Vamos a ver el cortico de Miguel.